Buenas tardes, ¿cómo están? Les voy a robar un minuto nada más para contarles que el maestro Alexander Panizza está culminando aquí en el CCK una gira por Argentina, en la que tocó en Mendoza, en San Juan, Rosario, Córdoba, Salta, y que fue posible gracias al apoyo de la Embajada de Canadá, por ende el gobierno, que si no, ustedes no hubiesen tenido la posibilidad de disfrutarlo acá en Argentina, dado que el maestro está viviendo en Canadá ya desde hace unos cuantos años. Así que por eso voy a invitar al consejero político de la Embajada de Canadá a que agradezca y diga un par de palabras. Daniel Arsenault, de la Embajada de Canadá, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué orgullo para Canadá estar colaborando con el maestro Alexander Panizza, que estamos aquí disfrutando de esa hermosa noche que vamos a escuchar piezas por compositores francófonos y anglófonos de Canadá. Eso es una muestra del puente cultural entre Canadá y Argentina. Nos honra estar en esa hermosa sala, en ese ícono de la cultura, el Centro Cultural Kirchner. Como lo dijo Damián, Canadá se orgullece de colaborar durante toda esta gira aquí en Argentina y también va a terminar la gira en Asunción la próxima semana. El Día de Canadá, que es nuestro día nacional, fue el viernes, el 1 de julio, entonces ese concierto es parte de la celebración del fin de semana de Canadá en Argentina. Entonces, para los canadienses que estamos aquí, feliz Día de Canadá. Y otra vez a Damián y a toda la producción, muchísimas gracias y disfruten de ese hermoso concierto. Buenas noches. Buenas tardes. Quería comentar acerca de la primera obra que tocaré, que se llama Mutability, de la compositora canadiense Elizabeth Rom, que está inspirada en un poema de Percy Shelley con el mismo título, con el mismo nombre, a donde el poeta evalúa el hecho de que en la vida que se encuentra en un estado constante de evolución y de cambio, y que es esta característica en sí, la de la mutabilidad, lo único que realmente perdura. Gracias.
La siguiente obra que tocaré es del compositor franco-canadiense Maurice Delat. Es una obra titulada Homenaje. No he podido encontrar a qué piensa homenajear el compositor. Por intuición, yo diría que está vinculado a César Franck por el material temático y armónico. Thank you.
La siguiente obra que tocaré, Everything Waits for the Lilacs, del compositor canadiense John Birch, está inspirado en un poema de la poetisa canadiense Margaret Avison, que se llama De Hielo. Es una pieza evocativa que trata de capturar ese momento en la psiquis canadiense muy particular, ya cansado de un invierno que parece interminable, las primeras señales de que llega la primavera, simbolizada en el florecimiento de las lilas. Es una obra muy interesante. Ustedes escucharán al final un acorde solitario repetido muchas veces que representa la característica que parece que el invierno no se quiere ir y llega un momento de tanta necesidad de que llegue la primavera que generan las emociones capturadas en esta pieza.
Tocaré un tema, un rondó de Alberto Ginastera, basado en temas que seguro que todos reconocerán.